que diste tu vida por mi pecador. Dejaste tu trono, aleluya, por venir por mí, buscando perdido, y encontraste a mí. Qué dulce caricia, la del Salvador, caricia que llena mi alma de amor. Capítulo 14, en el verso 7, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice a la letra siguiente: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de quién? Siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a qué? A reconocer la tierra. ¿Y qué hizo él? Y yo le traje noticias. Dice yo, no añade a más. Yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Aleluya. Esta palabra me impacta a mi vida. Y yo sé que Dios le administra su vida. Y sabemos la trayectoria del pueblo de Israel. Gloria sea al Señor. Ustedes saben que ellos estaban en esclavitud. Y Dios envió a su siervo Moisés. Gloria sea al Señor. Para verdad atender a sus necesidades. Y Dios, pues, en su misericordia, pudieron llegar. Gloria sea al Señor. Aunque no todos. Gloria sea al Señor. Porque muchos de ellos, la mayoría, se quedaron postrados en el desierto por su rebelión, por su dureza de corazón. Aleluya. Porque la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero Dios premia, hermana Dolinche, Dios premia la fidelidad. Amén. Mire, hermano. No importa lo que usted pase, si usted le fiel a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios siempre va a sacar la cara por usted. Amén. 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 Y Dios lo va a bendecir. Amén. Gracias. Y Dios va a cumplir su palabra. Amén. Esta palabra es para mí, el Espíritu Santo me está ministrando. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Es un poco y no usual en el que está predicando que Dios le esté hablando. Eso es así. Aleluya. Aleluya. Y Dios eligió a hombres, poderosos, hombres de fe, hombres guerreros. Porque no piense usted que aquellos hombres que peleaban literalmente no eran hombres de fe. Caleb era un hombre de fe, que no le temía a nada. Cogía la espada, lo que tuviera, y en el nombre del Señor empezaba a cortar cabezas. Porque así lo determinaba Dios. Dios. Aleluya, porque Dios tenía un pueblo
Un pueblo que no se formó a sí mismo, fue Dios que lo formó. Gloria a Dios. Y lo amaba, y lo sigue amando como la niña de sus ojos, como hay un pueblo llamado iglesia que Dios lo ama. En este pasaje vemos el testimonio de Caleb. Cuando ya Josué, verdad, ya había conquistado, muchas naciones, gloria sea al Señor, en la cual, verdad, pues, Dios le había dado la matuta, se dice, ¿verdad? Le había dado el mando. Y Dios le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, así que esfuérzate, sé valiente, yo estaré contigo. Como yo estuve con mi siervo Moisés, yo voy a estar contigo. Y Josué era un hombre guerrero y temeroso de Dios. Y inteligente. Valiente. Gloria sea al Señor. Dentro de ellos había personas que los respaldaban. Dentro de ellos estaba Caleb, fue un soldado y fue un soñador, fue un conquistador. ¿Cuántos Caleb hay aquí? Amén. Gloria sea al Señor. Caleb le está diciendo a Josué cuando están repartiendo la tierra. Y el hecho de que estaban repartiendo la tierra, después el pastor me corrige si estoy equivocado, lo que le voy a decir. Ya la tierra todo ya estaba, pero cada tribu tenía que conquistar su territorio. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? No espere usted que otro va a conquistar su territorio. Usted tiene que pelear por su bendición. Amén. Y si usted reclama algo que Dios le ha prometido, es usted el que tiene que pelear. Aunque tenga que pedirle fuerza, pídeme la oración, yo oro por usted y oramos por usted, pero el que tiene que pelear es usted. Porque hay quien que le gusta comer mango, pero del palo bajito, no quiere subirse. Hay quien que quiere comer otro pescado, pero no se mete a nadar a mojarse. No quiere ver doradito. Y esto no es así, esto es para hombres, esto es para conquistadores, esto es para hombres de fe. ¿Cuánto lo creen? De números, en el capítulo 14, 24, Dios premia el espíritu que había en Caleb. Era un hombre que, aunque cuando los mandaron como espías, aquellos 10 hombres dieron malas noticias, pero él hizo callar al pueblo que estaba murmurando, y le dijo: tranquilo, eso Dios dijo que nos daba, y esos gigantes que están allí, nosotros los vamos a comer como un pan, nada más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y usted sabe que un pan seco es difícil de tragarlo. Quiere decir que me lo voy a comer así bien mojadito como un pan. Lo que se llamaba tener fe y confianza. ¿Por qué? Porque Caleb le había creído a Dios. Cuando Dios le dio la promesa a través del siervo Moisés, tenía 40 primaveras, estaba cachorrito, aleluya, estaba con todo su vigor, bendito sea Dios. Pero cuando él le reclama a Josué que le dé esta bendición, que le dé la herencia, ya han pasado, en el transcurso de todo el tiempo, ya han pasado 45 años. Es decir, que él tenía 85 años. Gloria sea al Señor. Y aquí lo dice: mira, cuando tú me mandaste allá a espiar, yo traje buenas noticias. Amén, porque lo que yo dije, lo dije con fe. Lo dije porque yo lo sentía en mi corazón. Aleluya. Y di la buena noticia. Yo alenté al pueblo a que no desmayara. Pero el pueblo escuchó a otro y no a los dos hombres que Dios estaba usando. Porque aún Moisés se atribuló. Y aunque Moisés intercedió, gloria sea al Señor, por el pueblo, y Dios perdonó al pueblo, porque así lo dice la Biblia, pero allí Dios determinó, le dijo: ninguno de ustedes cabezones van a entrar a la tierra prometida. Y tú, Moisés, tampoco, de lejos tú la vas a ver, alaba. A Dios tú no le puedes decir: ay no, pero yo soy el líder, yo soy el que esto, yo que lo otro. No, tranquilo, tú me fallaste, tú no me honraste en esto, y por ende vas a pagar las consecuencias.
Dios siempre sigue tratando con nosotros. Muchas de las bendiciones no llegan porque en algún momento tal vez le fallamos a Dios. Y no es que Dios falle, Dios no falla, fallamos nosotros. Porque la Biblia dice que aunque usted y yo le seamos infieles, Dios permanece fiel. Y la realidad era que aquel monte que Caleb quería tomar, habían gigantes. Aleluya. Aleluya. Habían gigantes. En tu vida se presentarán gigantes. No, ¿cuál será el nombre de tu gigante? Yo no lo sé. Pero ¿sabe qué? Dios es el que lo va a derribar. Porque Dios ha expuesto en ti un espíritu vivo, de agalla, de temple, de valentía. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos son valientes aquí? Amén. Conquista su bendición, hermano. No se deje amedrentar por cualquier cosa, aunque rujan los leones. El león de la tribu de Judá es el que vence. Él es el dueño de tu vida. Él es el que toma las decisiones en tu vida cuando tú se lo permites. Cuando tú eres obediente. Si somos desobedientes, automáticamente la gracia de Dios se aparta de nosotros. Ya, si nosotros no nos dejamos regir por las directrices de Dios, ya es otro gallo que canta. Pero mientras nos dejemos dirigir por Dios y estemos peleando como Caleb, con un espíritu inquebrantable, que estaba con una fe para dar y dar frente y aceptar la realidad que había que cortar cabezas. Gloria a Dios. Caleb tenía fe para hacer frente al futuro. ¿Cuántos tienen fe para hacerle frente al futuro aquí? Amén. No importa lo que venga, porque tú no sabes lo que te viene. Tú no lo sabes. Pero tiene que haber en ti y en mí un espíritu inquebrantable. Amén. Fe para darle frente al futuro. Hay gente que le tiene tanto miedo al futuro. Y uno de los cucos es la muerte. Pero hay que tener fe como Caleb para enfrentar la realidad y para enfrentar el futuro. Gloria a Jesús. Pero a mi siervo, oh, wow, qué lindo, hermana Tolinche, cuando no eres tú que opina de ti mismo. Aleluya. Ni es otro que opina de ti, sino es Dios. Wow, usted sabe que es Dios que te diga, pero a mi siervo Jacobo, alaba. Gloria. Wow, ya. ¿Y qué? Yo voy a buscar para otro lado y para que si ya Dios lo dijo. Señor. Ya yo caí en gracia con Dios. A mí que me importa si yo no caigo en gracia contigo. Ya yo caí en gracia con Dios. Y Dios se encarga de enderezarlo a los cabezones. Sí. Yo no sé por qué. ¿Por qué a nosotros nos preocupa la opinión de otros hacia nosotros? Si como sea nos van a encontrar llenos de imperfecciones, nos van a crucificar como a Jesucristo. Alaba. Pero la opinión de Dios es muy válida y es muy apreciada. Amén, para aquellos que somos agradecidos. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto no hubo en él el otro espíritu, dice, en él otro espíritu, y decidió ir en pos de quién. ¿En pos de quién? De Dios. Aleluya. En pos de mí. Él le creyó, él dio buenas noticias. Yo envié a 12, dentro de ellos habían 10 príncipes representantes de cada tribu y con todas sus cualidades para que fueran a la tierra de Canaán, la exploraran y estuvieran allá 40 días. Y allí pudieran ver cuánto medía la tierra, si habían frutos buenos, si habían gigantes, no había gigantes, cuál era su estrategia militar, cuántos ríos tenían, cuánto tenían dentro. Ustedes me van a explorar todo. Y entonces mandó a hombres preparados, con capacidad, representantes de cada tribu, y mandó a Caleb y a Josué. Y estos 10 cabezones vienen con un... ¡Ah! ¡A poder al pueblo! ¡Ah! ¡Sin el clavo! ¡Ay, mi hermano! ¿Usted tiene
tienes que creerle a Dios. Si es la voluntad de Dios, Dios te lo va a dar. Gracias. Y lo que Dios te da, nadie te lo va a quitar. Por muchas estrategias, hermano, que el diablo use. Yo lo meteré en la tierra donde entró. Y mire, y de todos los que salieron, ¿sí no, pastor? Los únicos que entraron fue Caleb y Josué. Y todos los israelitas que entraron fueron generaciones que se formaron en el desierto. Pero por estar de incrédulos, de rebeldes, de desobediencia, Dios los cargó y los anduvo en el mismo desierto, dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y hasta que se mueran todos. 40 años. Muérete tú, pero yo no me muero, yo me levanto en el nombre de Dios. Aleluya, no importa lo que le diga, no importa lo que usted escuche. Usted no puede escuchar todas las voces. Usted no puede escuchar todas las opiniones. Usted tiene que consultar con Dios. Usted no puede estar cogiendo cualquier consejo, cualquier cabezón que ni ora, ni vigilia, ni nada, ni hace nada. Y quiere ser su mejor consejero. No, déjese aconsejar por el Espíritu Santo. Y dice, mis hermanos, los que habían subido conmigo, dice, ellos hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. ¡Santo! ¿Qué está haciendo Caleb? Está testificando. ¿Para qué? Para decirle a Josué, Josué, dámelo mío. ¿Por qué? Dámelo mío. ¿Por qué? Dámelo mío. Y tú ves, yo tengo las mismas alas y tengo la misma habilidad para desenvainar en la espada y pelear. Y dale frente. Y si es la voluntad de Dios, ellos, Dios me lo va a entregar. Y ese monte va a ser mío. Como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras. Ay, Josué, por el amor de Dios, 45 años. Y tú sabes una cosa, tengo la misma fuerza. Estoy cachorro todavía, todavía puedo conquistar ese monte. ¡Aleluya! Así que, give it to me. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió cuál era mis fuerzas. Entonces tal es ahora mi fuerza para guerrear. Para salir y para entrar. Así que, como dicen en Guatemala, Chaninka, quick, something quick, rápido, dame, coja su bendición, conquiste su monte, ese monte, dale tres patadas a las dificultades que se presentan en tu vida, dale un puntapié en el nombre de Jesús. ¡Desánimo, fuera! Porque Dios está con nosotros. Si estuvo con Caleb, está conmigo, porque yo le sirvo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al Rey de Reyes, al Dios de los escuadrones de Israel.